Hola para todos mis cáncer, ya llegué de Cuba, la bendición de Madrina Yema ya me los acompañe siempre, que la bendición de Olot Dumare, la bendición de Francisco, Francisca. Cáncer, si llegaste a este canal, Madrina Yema ya o Locu, llegaste por la necesidad de un mensaje, de un consejo. Recuérdate siempre que estos son mensajes, consejos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tu video o tu mensaje no está al principio, está al final o a la mitad. Tienes que dedicarme estos 35 minutos que no te vas a arrepentir. Escucha el mensaje que es para ti. Porque es imposible que entre tantos cánceres el video sea totalmente para ti. Quizás pueden haber muchos que digan, Dios mío, es como si estuviera atendiéndome a mí personalmente. ¿Viste? Pero quizás hay otras personas que digan, no, yo no estoy pasando por esto porque ya yo lo terminé. Pero si mira, estoy pasando por esto otro que está diciendo Madrina al final del video, o por la mitad, o por la tercera parte del video. Por eso siempre les recomiendo a todas las personas que este video es totalmente gratis, que lo puedes ver 10, 15, 20 veces, que puedes mirarlo, puedes escucharlo, para que entiendas qué tiene que decirte el universo, los espíritus, los egos, el mundo espiritual que nos rodea. Aquí hay un mensaje para ti. Yo soy de las que digo siempre, cáncer, que las casualidades no existen. Si este video llegó a tus manos, es por algo muy importante. Algo que tú debes de saber. O quitarte la venda de los ojos, o prevenirte, o cuidarte, o no sé. Pero hay algo importante que tienes que saber. Vamos a ver, cáncer, qué está pasando en tu vida en general. Para todas estas personas de cáncer que estén interesados o interesadas en una tirada privada, contactadme a mi WhatsApp o mensaje, por favor, al signo de +1 956-202-2420. Que la bendición de mi Yemayá, agente de mi guarda, Yemayá Olokun, llegue a la casa de ustedes. Que la bendición de Francisca llegue a la casa de ustedes. Que la bendición de todo lo que me administra y me acompaña los cuide siempre. ¿Ok? Vamos a comenzar la tirada de tarot cantándole una plegaria a Santa Clara. ¿Ok? Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que viene de lo infinito. Pa' todo lo malo vence. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, no se la niegues, mi hermano, porque Dios te lo pagará. Sí, señor. Misericordia. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que viene de lo infinito. Pa' todo lo malo vence. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, no se la niegues, mi cáncer, porque Dios te lo pagará. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver qué está pasando en la vida de cáncer y cómo poder ayudarte, cáncer. Wow. La primera carta que me está saliendo aquí para ti. Cáncer, te veo triste. Hay tristeza en tu corazón, hay tristeza en tu alma, dice la luz de mi espíritu. Aquí hay una persona que ha sufrido una gran traición que lo está sufriendo, lo está sintiendo todavía. Es una persona que me llora, es una persona que no entiende el por qué esta persona te traicionó o te está traicionando o te ha traicionado de esta manera. No sé por qué, pero dice la luz de mi espíritu que hay llanto, hay tristeza aquí en la persona. Vamos a prender un tabaquito, Francisca. Cáncer, ¿no será que tú te estás castigando?
¿Ves? Por eso es que digo que no me llamen por teléfono. Escríbanme, por favor. Mira, yo te voy a decir algo. Esta primera carta que está saliendo aquí para ti. Cáncer, tú has tenido o vas a tener en tu vida tres traiciones que te van a marcar. ¿Ok? Dice la luz de mi espíritu, aquí hay tres traiciones. Te pueden haber hecho muchas, ¿ves? Pero verdaderamente que te van a marcar son tres. No sé por cuántas tú irás. Pero habla de tres. ¿Ok? Habla de tres traiciones que te van a hacer llorar muchísimo. Que no vas a entender el por qué estas personas te traicionaron de la manera que lo hicieron o que lo están haciendo. En esta carta, la primera que habla es la traición, puede ser de una madre, de un padre, de un hermano, de alguien de la sangre. La segunda traición que te va a doler va a ser la de una pareja. ¿Ok? Que a pesar de que tú comiences una nueva relación, a pesar de que tú continúes con tu vida, porque las personas no pueden seguir en esa tristeza. Es algo que te marcó y te va a marcar para siempre, porque cada vez que tú hablas de dolor, mencionas a esa persona. Pero esta carta habla de retraso, de algo que tú has estado esperando y no llega. Y la tercera traición viene por la mano, puede ser, de un hijastro o de los hijos que tú hayas tenido. Fíjate, son tres traiciones muy grandes que puede sufrir el signo de cáncer. Dice la luz de mi espíritu, no sé cuál de ellas es la que tú has sufrido. Quizás no tienes hijos y quien te traicionó fue una amiga o un amigo que tú creíste que era un hermano. No sé. Tú eres el único que puedes descifrar quiénes son estas personas que te han traicionado y qué tanto te ha dolido. ¿Ok? Si has sufrido esas tres traiciones, no creo que vayas a sufrir ninguna más que te marque de esa manera. ¿Sí me entiendes? Puedes sufrir muchas, pero hay tres traiciones que te van a marcar grandemente en tu vida. Cáncer, prepárate. Prepárate porque si la traición de la pareja no la has tenido, la vas a tener. O vas a tener o vas a vivir otra traición. ¿Ok? Es lo que te habla esta carta, traición. Pero también habla de algo que se está retrasando, de papeles, de documentos. Habla también de algo que te están escondiendo, cáncer. Habla de mentira. Habla que signo de cáncer está peleando por algo o reclamando a alguien. Quizás como que tú estás sintiendo que tu pareja se está comportando como se comportó la pasada. Y como que estás empezando a revivir toda esa tristeza nuevamente y esta persona del pasado recupera o vuelve de nuevo a tu corazón o vuelve de nuevo a sentir cosas por personas del pasado o esta persona del pasado aparece de la nada nuevamente. Cáncer, te voy a decir más. Te veo llorando, te veo como un poco desesperada. Quizás de mucho trabajo, quizás no acabas de encontrar tu lugar en la tierra o en donde estás. Veo muchos cambios en el signo de cáncer, de estado, de país. Hay viaje cáncer. Mucho cuidado con lo que te prometan las personas porque veo traición y engaño. Muchas cosas que te han prometido no se van a cumplir. Te veo también con pleito, muchas discusiones con la familia. Ya todo se vuelve, como diría mi mayor, se vuelve a repetir la historia. Donde decides separarte, porque aquí hay separación, por una tercera persona que se mete en la relación, nuevamente. Sí, señor, hay una traición grande. Aquí hay mucha iña, rayet y yat y ya. Problemas que puede haber hasta con policía. Heridas que te han marcado grandemente porque aquí hay una persona que te hirió. Que todavía duele esa herida.
Esa herida, cuando la tocan, sangra. Es una herida que está totalmente latente todavía. Y mira que tú has buscado la estabilidad en una relación, aunque te voy a decir algo, como que el matrimonio para ti no es algo importante, para nada. No. Qué doloroso rodearse de personas malagradecidas, Cáncer. Aquí hay personas que son malagradecidos contigo. Hay personas que por mucho que tú tratas de vivirte, por darle cosas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu pareja, las personas siempre te agradecen mal, ni las gracias posiblemente te dan. Qué cosa tan grande, tú creíste que en esta relación que habías encontrado la firmeza, la tranquilidad. Y ahora mismo estás en una batalla grande con esta persona o va a comenzar, porque aquí hay duda, aquí hay celos, aquí tú presientes que la historia se vuelve a repetir. Recuérdate siempre, Cáncer, que tú eres espiritista. Aquí la persona decide quedarse solo, agarrar su camino. Aquí la persona decide quizás dar una oportunidad a alguien, una conversación. Aquí la persona no quiere perder de ninguna manera por orgulloso. Cuidado que el orgullo te puede traer tu perdición, Cáncer. Aquí dice la luz de mi espíritu, el perro tiene cuatro patas, pero agarra por un solo lado. ¿Tú vas a encontrar la estabilidad en la relación? Claro que sí. Cuando llegue su momento. Aquí hay una persona, Cáncer, que estuvo en tu vida, que era la persona correcta. Pero por cosas de la vida, te la quitaron del camino. O te lo quitaron del camino a esta persona. Por brujería, por cosas que no debieron de haber pasado. Esta persona de momento cambió contigo. Esta persona de momento se puso frío, constante, distante. Esta persona de momento no te quería ver. Esta persona de momento tú le caías mal. A esta persona de momento, pero esta persona hizo cosas religiosas. Y ahora mismo no siente nada de eso que sintió por ti. Hay una gran diferencia ahora mismo de lo que sintió a lo que está sintiendo esta persona por ti, déjame decirte. Esta persona fue e hizo cosas religiosas y se limpió de toda esta brujería que estaban haciendo, que le montaron, para que sintiera esto, porque esta persona no sentía eso por ti. Esta persona ahora mismo está tomando decisiones muy importantes en su vida, déjame decirte. Pero aquí esta persona sigue pensando en ti. Es tu decisión, definitivamente. Aquí yo te veo defendiéndote. Pero sobre todo, veo muchas personas que están en contra tuya. Muchas personas que te están como exigiendo. Muchas personas que te están reclamando algo. ¿Quiénes son estas personas que tanto te reclaman dinero? Que se la pasan pidiéndote dinero. Que se la pasan pidiéndote cosas. ¿Quiénes son? Fíjate. Wow, me están saliendo estas cartas. Mira, yo te voy a decir algo. Tienes que soltar un poco, te siento tenso, estresado, malhumorado, como que hay mucho trabajo, como que tienes muchísimas responsabilidades. Pero Cáncer, creo que llegó el momento de quererte, de abrazarte a ti mismo. Dice la luz mi espíritu, ¿cuándo te vas a querer tú? Dice que en espera de un cambio, Cáncer.
Estoy pendiente de Tabaquito Francisca, porque esto está bueno. Dice, quien espera de un cambio, te has quedado en el pasado, con resentimiento, con tristeza. Sana ese dolor. No sé con qué persona tú tenías pensado casarte y se rompió todo, se desbarató. Esa persona se fue y no sabes ni por qué se fue esa persona y todo se volvió mal. Había deseo hasta de tener hijos. Hablo aquí la luz de mi espíritu. Si no se tuvieron. Llegó un momento de conversar con esa persona, dice la luz de mi espíritu. Llegó un momento de hablar con esa persona. Pero de hablar con la verdad. Con el corazón en la mano. No con orgullo. No con el que si tú me hiciste a mí, yo te voy a hacer a ti. Yo te voy a decir algo, Cáncer. Aquí hay una persona que puede buscarte en el momento que menos tú te lo imaginas. Si no es que tú lo buscaste ya. Porque estas dos personas tienen una conexión muy linda. Porque esta persona te lo arrebataron, te lo quitaron de tu camino. Totalmente. Tú sientes como que esta persona te lo arrebataron. Como que la conexión que había con esta persona, tú no la has sentido con nadie más. ¿Has tratado? Sí. Mucho, porque aquí lo dice. Estás luchando contra tus sentimientos. Estás luchando contra todo el mundo. Estás luchando contra lo que sea. Pero ya llegó el momento de sanar y de salir de ese lugar. Y de quererte tú. Llegó el momento de superar los problemas y de tratar de buscar soluciones. Dice, te va a llegar un gran desafío a tu vida y va a ser esa decisión que tienes que tomar. Y te vas a defender como sea, porque aquí hay una persona que te va a exigir algo que tú prometiste. Quizás tú le prometiste, yo nunca te voy a hacer lo que me hicieron a mí. O no sé qué tú prometiste. Pero que ahora mismo no sabes cómo lo vas a cumplir. ¿Por qué estás discutiendo tanto con la familia? ¿Por qué es tanto disgusto con tu familia? Aquí hay que tener mucho cuidado con un hombre canoso que puede dar caída si no la dio ya. Que puede estar enfermo de salud. Puede estar muy malo, se puso muy malo, mejoró y se vuelve a poner malo. Donde puede decir que puede haber secuela de algo. Puede ser en los pulmones o en el corazón. Hay decaimiento, mareo, fatiga, falta de aire. Donde el signo de Cáncer puede tener miedo que esta persona dé la caída y no poderlo ver. ¿Qué te parece? Pero donde me está diciendo la luz de mi espíritu, tú no puedes estar con esa persona que tú tienes porque está cuidando a tu papá. Esa es la luz de mi espíritu. ¿Qué te parece? Ya está bien de ser agradecido. Pero dice la luz de mi espíritu, ¿cuándo te vas a querer tú? Porque quizás la persona con la que tú estás ahora mismo, tú la quieres como una amiga o lo quieres como un amigo. O le estás agradecido por muchas cosas que ha hecho en tu vida. Por los cambios que has logrado hacer. Pero hay algo que te falta. Dice la luz de mi espíritu. Donde dice, tú vas a comenzar una nueva vida. Donde dice, tú vas a terminar en otra tierra. Si tú no has viajado, vas a viajar al Cáncer. Si tú no has viajado, por seguro da lo que vas a viajar. Donde hay metas, sueños, proyectos. Que dicen que no van a ser fáciles cumplirlo, pero lo vas a cumplir. Donde dice, llegó el momento, te voy a dar una obra para que puedas sanar todo este dolor que tú tienes en tu corazón con respecto a esa pareja que salió de tu vida en un momento determinado. Y también hay mucho dolor, te hablé de tres traiciones, ¿ok? También hay mucho dolor con tu mamá, porque nunca te ha tratado como ha tratado a tu hermana o a tu hermano. Ha habido mucha diferencia, déjame decirte, en la familia. O con tu papá. Aquí se habla de que
quieren más a uno que a otro y de que hay diferencias más con uno que con otro. ¿Ok? Porque aquí hay que estar aquí, mejor madre que cáncer no existe. Ella da todo por sus hijos, así se tiene que acabar con la relación. Aquí habla también que en un momento determinado donde tú estuviste en el medio de una decisión entre mamá y papá y no supiste qué hacer. Que tu corazón te decía, defiende a tu papá, pero tu cabeza te decía, tienes que ayudar a tu mamá. Qué decisión tan triste. Donde me está diciendo la luz de mi espíritu que hay que tener mucho cuidado con un problema en el trabajo, con una mala manipulación, con una equivocación, por preocupación, por disgusto que tú tienes y hagas algo mal. Pero también me está hablando que aquí hay un sueño de una vida con una mujer. Pero que esto se quedó en ilusiones, castillos que se rompieron, arena. Todo fue como un castillo de arena. Aquí hay un problema que ya se termina. Y vuelvo y te lo repito, si tú no has viajado cáncer, vas a viajar. No sé si tendrás pensado ir a ver un familiar, no sé si tendrás pensado salir del país, no sé si tendrás pensado irte para otro estado, no sé si tendrás pensado, dice, no partas por la primera, pero ya llegó el momento de salir de donde estás. Dice, pareces un tiburón en una pecera, no eres feliz. Tú eres una persona en estos momentos que eres otro ser humano, que ni tú misma por ocasiones te conoces. Dice la luz de mi espíritu que hay veces que tú no sabes lo que tú te has convertido. Dice, el león no es lo que es, sino es lo que lo convirtieron. Dice, no puedes dejar de ser ese ser humano lindo, hermoso que tú eras. Dice que la vida es difícil. Las personas no siempre son justas o buenas con uno. Pero el otro mare que es fiscal siempre te va a dar cosas buenas en tu vida. Porque quien bien anda, bien acaba. Aquí hay que tener mucho cuidado con una persona que te convida a salir de noche. Una persona que le gusta beber ron. Dice la luz de mi espíritu. Una persona que no está definida. En esta carta habla también de que mucho cuidado con algún tipo de negocio, de compra de un carro, de algo que tú tienes pensado comprar, si no lo compraste ya y te puedan robar el dinero. Puede haber un fraude, una mentira. Te hayan vendido una vieja con colorete, algo así. Dice, la persona no puede confiar ni en su sombra. Aquí hay una persona definitivamente de tu pasado que quiere regresar. Y quiere tener un nuevo comienzo contigo. Se quiere dar la oportunidad. Pero esa persona de tu pasado que quiere regresar no sabe cómo lo va a hacer. Está dejando el tiempo pasar y no sabe cómo lo va a hacer. Y llega el momento y es posible que nunca regrese. Pero te voy a decir, tus sentimientos no han cambiado por esa persona. Piensas mucho últimamente en esta persona y has estado hasta soñando con esta persona, es posible. Te vienen mucho a tu recuerdo, donde te han dado deseo de regresar y no sabes cómo hacerlo tampoco. ¿Qué cosa? Y prepárate, porque esta persona con la que tú tienes una relación se va. O te vas tú. Aquí hay una persona que se va sin decirte adiós. Aquí mucho cuidado con relaciones a distancia. No hay firmeza en esa relación. Aquí la persona piensa irse de un lugar para un lugar desconocido. Como siempre tuviste pensado hacer y al final hiciste lo contrario. Dice, no te dejes guiar más por cerebros más débiles que el tuyo. Tú sabes perfectamente que donde tú estás, cáncer, no es tu lugar. Aquí hay algo muy bonito para ti. Pero dice, tienes que descubrirlo tú solito. Dice, no te vayas nunca con personas que no conozcas. Dice, porque puedes ver una traición y una mentira. Habla de alejarte de los problemas, pero habla también
de darte un tiempo. Dice, estás trabajando demasiado. Dice, no se da salud por dinero, jamás. Dice, aquí hay una persona que está cerrando el ciclo. Dice, tienes que tener determinación en tu vida. Si quieres lograr ese amor, si quieres lograr esa felicidad, si quieres lograr esa relación, la persona tiene que ser determinada. La persona no puede dar para atrás y para adelante. Estás como el cangrejo. Dice, no sabes lo que vas a hacer. Hay mucha indecisión en el momento de tomar una decisión. Tienes miedo a perder y a volver, a que te vuelvan a herir. Candela. Aunque aquí hay otra carta. Aquí hay una persona que viene con todo a recuperarte. Esta persona quiere un nuevo inicio. Esta persona quiere un nuevo comienzo. Esta persona le está pidiendo a Dios, a los Dumales, a Ángel de la Guarda, que tú regreses. Porque esta persona no quiere bajar la cabeza y no lo va a hacer. Aquí hay alguien que te quitó del camino de esta persona. Mucha brujería. En la relación que tú estás, aparte de haber discusiones, aparte de haber que están probando fuerza, aparte de todo eso, dice, tú piensas mucho, hay mucha indecisión entre el pasado y el futuro. Pero por determinación o por orgullo o por lo que sea, tú estás en un lugar donde no quieres estar. No quieres eso para ti, tú no te sientes feliz, no te sientes realizada. Dice, has logrado lo que más has querido, mas no sientes que lograste nada. No sientes el éxito en tus manos. Porque dice la luz de mi espíritu que la persona en esta carta puede llorar de noche, donde nadie lo ve. Donde se recuerda mucho del pasado. Donde tú dices por tus palabras, hay decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Vamos a ver para las personas que están en... en la relación, a ver... porque se basó mucho en la relación esta tirada. Para las personas que están casadas, tú que estás casado, la primera carta para ti es esta. Hay mucha atracción en la relación, ¿oíste? ¿O es posible que una relación que fue mucho odio se convierta ahora mismo en algo importante para ti? Mucho cuidado con las desilusiones. Dice, hay una persona que te quiere por dinero. Hay una persona que no es que te quiera, como que ve una forma de viaje contigo. Dice, esta persona no siente amor verdadero. Dice que aquí hay una relación que no funciona. Dice que hay una relación que no se basa en algo sincero. Hay que ahí, tú me ayudas y yo te ayudaré. Tú me ayudaste a olvidar a esta persona y yo te voy a ayudar a salir de ese país. Es como agradecimiento, eso no es amor. Dice que hay una persona que está encantada con algo, pero que no es lo que parece. Te vas a llevar una gran desilusión de esa mujer. Más rápido de lo que tú te imaginas. Eso es en la pareja. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. En las personas solteras. Cáncer soltero. Soltero, cáncer. La primera carta para ti. Wow. ¿En quién piensas tanto? Aquí te veo con la mano en la cabeza. Dice que cuando tú llegas a tu casa, que tú te bañas, que te acuestas, que ya no tienes, que ya no estás ocupada en el trabajo, tú piensas mucho en alguien. Piensas mucho en lo que te hizo una persona. Aquí hay mucha brujería arriba de ti, cáncer. Necesitas limpiarte, necesitas quitar. Si tú eres de esta persona que no duerme, eres esta persona que te sientes triste de la nada, eres esta persona que necesitas ayuda, busca ayuda, porque te noto angustiada. Te noto como que necesitas algo que no logras tener. Como que hay muchas cosas que logras tener en el momento, ¡pa! Y se desboronan. Como que cuando tú piensas que ya vas a ser feliz, que ya encontraste el amor de tu vida, que ya encontraste la persona perfecta, que ya,
como que se lo comentas a alguien, y puede ser tu familia, déjame decirte, y todo se vuelve agua y sal. Aquí hay gente que no te quieren ver feliz, porque no aceptan como tú llevas tu vida. No sé si será que te gustan los hombres, no sé si será que te gustan las mujeres, no sé, aquí pasa algo que tu familia no te acepta. O quizás no aceptan a ese hombre con el que tú tienes una relación, si eres heterosexual, no sé. Pero como que todas las parejas que tú tienes o las relaciones que tú te buscas, como que a tu familia, a no ser que haya un interés, si esta familia está sacando el kilo a esa mujer o a ese hombre, están felices. Vamos a ver cuando dejen de necesitar, a ver. ¿Viste? Ahí es donde empiezan tus problemas. Vas a ir por la persona que dejaste en el pasado. Aquí habla de recuperación de una relación, habla de pensamientos muy fijos, habla de pérdida y de robo, habla de traición, habla de que la persona no logra olvidar un amor del pasado. Dice, estás pensando mucho lo que vas a hacer. Te veo creciéndote, te veo agarrando un camino, te veo cerrando un ciclo, te veo en esta carta pensativa, te veo como que empiezas a ver los frutos de tu trabajo, de tu sacrificio, te veo mucho sacrificio, te veo esforzándote mucho por lograr una meta, un proyecto, algo tú quieres lograr, Cáncer, que lo vas a hacer. Sea como sea, tú vas a hacer eso, pero te voy a decir algo. Si están en pareja y no trabajan juntos, es por gusto, esa persona se va de tu vida. Hay una transformación y hay un cambio muy grande, pero si estás sola, vas a tratar de recuperar algo que dejaste atrás. Como que tú sientes que con esta persona todavía puede existir algo. No sé, pero eso es lo que me dicen las cartas y es lo que te tengo que decir. Vamos a ver en un futuro qué pasa en tu vida. En un futuro, mira ahí, el pasado nuevamente dice, te recuerdas de momentos felices con esta persona y que quisieras que regresaran, que tú quisieras volver a tener a esta persona en tu vida. Aunque te haya destruido la vida, aunque te hizo mucho daño. Dice, tú vigilas a esta persona o esta persona te vigila a ti o se la pasan vigilándose. Tú esperas una noticia de esta persona y esta persona espera que tú le escribas. ¿Qué cosa? Propuesta. Aquí hay una propuesta para ti, Cáncer, que esto va a ser mágico. Ese amor, ese deseo, esa ilusión, ese sueño que tú tienes con respecto a una relación, lo vas a lograr. Pero puedes seguir comportándote así, fría, triste, desapartada. No, tienes que hacer un cambio. Hay algo que estás haciendo mal. Piensa que estás haciendo mal. No sé si será una persona que vas a conocer o esta persona, porque aquí habla mucho del pasado. Aquí hay cáncer que no logran olvidar a esa persona del pasado. Quizás uno van a decir, no, ya yo cerré ese ciclo de mi vida porque me hizo mucho daño. Esa persona no te hizo daño. Quien te hicieron daño fueron las mismas personas que están alrededor tuyo. Que le hicieron brujería a esa persona para que se comportara de la manera que lo hizo. Y se fuera de tu vida de la manera que lo hizo. Ahí te dejo para que entiendas el porqué. Ya tú sabrás qué vas a hacer. ¿Ok? Dice que la bendición de Francisca Setesaya siempre está contigo y la bendición de Yemayá Olokun. Te quiero mucho. Besos, te quiero muchísimo.